¡Es fabulosa! No, gracias. Pienso llamarla la bruja acuática. ¡Genial! Y escucha esto. También puedo agregarle algunas distorsiones. Steven, ahora tu padre es un robot. Y ahora que soy un robot, las cosas serán mucho mejores. Por favor, perdóname por ser una máquina tan asombrosa. No puedo enojarme con mi padre robot. ¿De dónde salió toda esa energía? Me sentí inspirado para componer nuevas canciones después que el océano se convirtió en una torre. Incluso dibujé esta portada para el álbum. Se parece a lapislázuli. Oye, oye, no la toques mucho. No quiero que quede manchada con tus dedos. Toma, conéctala y ayuda a tu anciano padre a crear música. ¡Sí! ¡A improvisar! ¿Por qué no suena? Creo que aún no la conectas. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Creemos música! ¡Música! ¡Música! Oh, lo siento. Es el televisor. ¿Lo ves? Lo conectaste a un reproductor de imágenes y estamos haciendo un audio. ¿No lo sabes? El video mató a las estrellas de audio. No sé. ¿De qué me estás hablando, papá? Ah, está bien. Déjame los detalles a mí. Cuando eres un solista, debes aprender a hacerlo todo. Las letras, diseño gráfico, moderación de foros. Pero para mí, solo importa el sonido. ¡Qué lindo poema! Bien, necesitamos una buena frase. Algo como, es una reina cruel y es súper mala. Vaya, un momento. Déjame intentarlo yo. Lápiz no era mala. Solo quería volver a su hogar. ¿Por qué no mejor esto? Atrapada en un espejo, sin poder escapar, irse muy lejos de aquí para volver a su hogar. Tal vez puedas pensar que es una criminal, pero su amistad fue subliminal. Lapislázuli, saliste del fondo del mar. Lapislázuli, molesta estabas y me diste tu amistad. ¡Oh! ¿Qué rayos es eso? Debe ser alguna extraña interferencia. No es el equipo. Creo que proviene del templo. ¡Vayamos a ver! Mejor ve tú solo. Si tiene que ver con las gems, prefiero no involucrarme. Aprovecharé para comerme el resto de la pizza. ¡Genial! ¡Ya regreso! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Es la roca de los lamentos! ¡Háganla callar! ¡Simplemente se activó sola! ¡No puedo soportarlo! ¡Apártense! ¿Ah? ¿Funcionó? Ahora podremos... No lo entiendo. Estuve inactiva desde que la encontramos. No he sabido de ninguna roca de los lamentos que se haya activado desde que las usamos para la rebelión. Y nunca la escuché sonar así. Alguien trata de contactarnos. ¿Pero quién? Recolectamos todas las rocas de los lamentos que estaban en la Tierra y no nos hemos enviado mensajes a nosotras mismas. A menos que... Amatista, ¿es alguna broma pesada? ¡No fui yo! ¡Quería que se callara! ¡No me acuerdo!